valoro que estamos muy cerca de tener una alternativa política en Cataluña. Si uno ve además la tendencia es claramente de crecimiento de Ciudadanos y yo creo que además el 27 de septiembre va a haber una buena participación y eso va a hacer que muchas personas puedan confiar en nuestro proyecto y no en el proyecto pues, de salir de España y de la Unión Europea. En democracia no existen los plebiscitos. Por suerte vivimos en una democracia donde hay elecciones, elecciones autonómicas, locales, nacionales, pero eso no quita que sean unas elecciones importantísimas, porque hay unos señores que dicen que quieren declarar la independencia y sacarnos de España y de la Unión Europea. Y nosotros votar a Ciudadanos no es lo mismo que votar al Partido Socialista o que votar al PP o que votar a Podemos, ¿no? Por tanto, yo creo que el 27 de septiembre se va a poder elegir, no solo entre seguir siendo catalanes, españoles, europeos o no serlo, sino elegir un proyecto de reformas, de lucha contra la corrupción, un proyecto que hable de sanidad, de educación, de las cosas que realmente son importantes y sobre todo un gobierno también limpio, ¿no? Yo creo que el 27 de septiembre se está votando muchas cosas. Espero que esos partidos que se llaman constitucionalistas estén a la altura de las circunstancias y dejen gobernar a un partido limpio, con un proyecto para todos, sensato, reformista y que garantice sin duda la unión de los catalanes y del resto de españoles. Espero que ellos, en vez de apoyar al señor Mas o dejar que gobierne el señor Mas, que quiere declarar la independencia, pues nos dejen gobernar a nosotros, que vamos a gobernar para todos los catalanes y con un proyecto limpio y sensato y reformista. En las escuelas hay que enseñar a los niños a pensar y educarles, no adoctrinarles. Y nosotros lo que queremos es un sistema trilingüe en las escuelas, que los niños puedan estudiar en castellano, en catalán y en inglés, como hacen los niños de los presidentes de la Generalitat y de los expresidentes, que defienden mucho el modelo actual, pero después a sus hijos los llevan a una escuela privada que cuesta mucho dinero y que se les enseña en tres lenguas. Yo creo que la política no es un ambiente o un sector en el que influya mucho, si no tendríamos parlamentos llenos de modelos y no es así. De todas formas, además, como este tema es algo tan subjetivo, a mí me han dicho de todo, no le doy importancia en un sentido o en el otro, creo que es algo muy subjetivo y creo que realmente es algo que no aporta nada.